Junto a un desagüe de aguas negras en esta localidad de Ciudad Hidalgo, fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre que está en calidad de desconocido, caso que ya está siendo investigado por las autoridades ministeriales. Habitantes de esta población que caminaban cerca del bulevar Adrián Peña Soto se percataron que junto a los tubos del desemboque de aguas estaba tirado boca abajo el masculino, mismo que vestía una playera negra, pantalón de mezclilla y botas vaqueras amarillas. De inmediato las personas dieron parte a la policía local, cuyos efectivos acudieron al sitio para verificar la denuncia ciudadana, comprobando lo dicho por la gente, y al revisarlo se percataron que se encontraba en estado de putrefacción. A simple vista no presentaba huellas de violencia. Asimismo, no traía identificaciones entre su ropa. Más tarde arribó el personal de la Fiscalía General del Estado para efectuar las primeras actuaciones, ordenando que el cadáver fuera enviado al servicio médico forense para que se le practicara la necropsia de rigor y así saber las causas exactas del deceso. Hasta el momento permanece en calidad de no identificado y se espera que acudan sus familiares para reclamar sus restos. Informó para Red 113, Luzma Cervantes.